Rocío, ¿cómo estamos? Hola Mariano, me alegro de saludarte. Lo mismo te digo, estamos nada más y nada menos que en el complejo rural La Jara. Pues y sí. Te has venido con una de las partes rurales, ¿no? El caballo. Sí, bueno, lo que es nuestro día a día. Vamos a hacer un tomando el aperitivo, que nos encanta tomar el aperitivo y charlar con una dueña de nada más y nada menos que de este complejo. Y enséñanoslo, ¿no? Claro. Y hablamos un poco sobre él. Pues, ¿y qué hace una chica como tú en un sitio como este? Porque tú no eres de aquí. No, no, yo soy de Sevilla. Bueno, pero tienes algo de aquí, ¿no? Sí. Bueno. Sí, sí. Vengan con nosotros, que nos vamos montados a caballo los dos y los perros también encima. Vamos, vamos a ello. Venga, vengan con nosotros. Hola Rocío, aquí estamos. ¿Cómo se llama el caballo, por cierto? Jack. Eso es nuevo, es que esta es la segunda vez que lo grabamos. Porque ha pasado una serie de cosas, incluida yo, que estoy tonto. Pero bueno, eso es normal en mí. Cuéntame un poco qué es el complejo rural La Jara, porque hay un caballo, pero hay muchos más, ¿no? Sí. Bueno, hay una casa, pero muchos más. Hay un hotel rural, pero muchas más cosas, ¿no? Sí, al final hemos intentado montar pues un lío en el que haya para todos los gustos y que todas las edades se lo pueda pasar bien, haya muchas opciones de ocio, de deporte y también de, bueno, pues de relax. Entonces tenemos la parte del club hípico, tenemos la zona del hotel rural, zona para eventos, de jardines, piscina, zona de la plaza de toros, restauración, campamentos de verano. Bueno, un poquillo de todo. Hace para todas las edades. Unos años, que no vamos a definir cuándo, esto era vuestra casa particular, ¿no? Y la habéis modificado para convertirlo en todo esto. Uh-huh. Al final, bueno, en un principio esto era como la casita que viene algunos fines de semana, en verano, y a pasar con la familia. Y bueno, poco a poco, pues, fíjate dónde hemos llegado, ¿no? Sí, sí, se ha convertido en tu vida y en tu profesión. Sí. Dejas todo, decides dedicarte a esto. También tu hermana, ¿no? Sí. Que la tenemos por ahí escondida. Sí. Ella justo está ahora enseñando para un evento, está enseñando La Jara. ¿Y os dedicáis a enseñar, a hospedar? La parte hípica. Bueno, pues dentro de la escuela tenemos toda la parte de enseñanza de para todas las edades, desde iniciación hasta niveles ya más avanzados, incluso la competición. Y luego pues también ofrecemos una parte de rutas y paseos a caballo, en coches de caballos, que duran desde paseos de hora y media, dos horas, hasta rutas semanales. Pues bueno, un poco según, la escuela está pensada pues más para la gente de niños o adultos de Hinojosa y de los pueblos más o menos cercanos. Claro. Y luego pues el resto de actividades. Para personas que vienen de paso o incluso gente que hace ese tipo de turismo, ¿no? Y se mueve buscando pues actividades de ese tipo, de rutas y tal, que al final te incluyen el hospedaje y tú le cierras pues sus paquetes y también son bastante, bastante divertidos. Sí, no, la verdad es que es una zona divertida, la de aquí, todo lo que hay aquí. Hay unas personas encantadoras, ya ven a Rocío. ¿Y tenéis qué capacidad de alojamiento ahora mismo? Pues nosotros ahora mismo en el hotel tenemos una capacidad para 18 personas. Uh-huh. Aunque bueno, ahora tenemos una modalidad nueva de alojamiento, ya que los campamentos de verano pues cada año están... Más gente, ¿no? Exactamente, cada vez tenemos más niños de cada vez sitios más lejanos. Antes pues casi todos los niños venían una semana, pero la gran mayoría ya los tenemos por quincena. Entonces pues bueno... pues pensábamos que era el momento, consideramos oportuno que había que darle un cambio y mejorar lo que era el alojamiento de los niños. Entonces hemos creado un pabellón
absolutamente climatizado, tanto para verano como para invierno, porque nosotros no solo hacemos campamentos en verano, sino que también lo tenemos en Navidad y en Semana Santa. Entonces, pues creíamos que era fundamental para verano tener aire acondicionado y luego para invierno o épocas más fresquitas también contar con calefacción. Así que dentro del mismo pabellón climatizado también tenemos zona de televisión y luego pues los vestuarios con baños y duchas completamente, que están anexos dentro del mismo edificio, que a su vez, pues eso es lo que te comentaba, nos va a dar juego para presentaciones, porque también trabajamos con presentaciones de empresas que vienen aquí a lanzar cosas, o incluso nosotros mismos que organizamos visitas guiadas por dentro de la finca y tenemos una primera parte de presentación que va proyectada, pues nos va a dar mucho juego para todo eso. Y a su vez, pues nosotros también tenemos un público de una edad temprana, adolescencia ya, pues eso, 18, 20, algo así, que vienen pues actividades para pasar juntos aquí un par de días y tal, y entonces pues ese modelo de alojamiento a ellos como que le cuadra muy bien. Puro cachondeo. Exacto, es mucho más económico, no es la necesidad de meterse en el hotel y tener que hacerlo por habitaciones, sino que al final una convivencia todo junto es mucho más divertido. Y la verdad que para ellos pues le encaja súper bien en el concepto que ellos traen. Así que bueno, con este alojamiento de pasar de 18 que tenemos en el hotel ahora mismo, pues estamos hablando que nos vamos a más del doble. Tenéis un buen restaurante también, ¿no? Sí, tenemos un restaurante, la verdad que hemos intentado que sea algo diferente, salir un poco del concepto absolutamente tradicional que... Hola, Balú. Siempre está pegado este perro. Que teníamos un poco por la zona y buscar, pues dentro de que sí que sea el producto de aquí, ese producto de absoluta calidad de aquí, pero pues con cositas algo más diferentes. Bueno, le hago gracia, está claro. Busca que le rasque o rascarse él. Bueno, tenemos eso, hemos visto. ¿Caballos cuántos teníais, más o menos? Pues más o menos ahora mismo tendremos unos 40 caballos aproximadamente, entre caballos de escuela, caballos propios nuestros. Nosotros también tenemos una parte de ganadería, pero vamos, que prácticamente es una producción para que nos la quedamos toda, vendemos muy poco. Tenemos varias líneas, una línea de pura raza española, de doma clásica, y luego tenemos dos líneas que son deportivas que están orientadas, pues bueno, la verdad que son caballos que tienen muy buen carácter, hay algunos caballos que están saltando, también son muy buenos caballos para paseo, son muy guapos, grandes, tienen una capa pues comercial, y entonces pues son caballos que son muy versátiles, te sirven para el deporte, pero también son caballos ideales para paseo y para todo ese tipo de cosas, así que entre ya te digo, entre la parte de yeguas, sementales, potritos, caballos de la escuela, caballos luego nuestros propios de competición y también caballos de clientes, porque nosotros también ofrecemos el servicio de pupilaje, que al fin y al cabo consiste en que todo aquel propietario de caballo que no tiene un lugar donde tenerlo, el caballo se queda aquí y es cuidado por nosotros, pues aproximadamente andaremos por ahí, en torno a unos 40, 40 y algo caballos. Tú sabes que nosotros tenemos un canal de hípica, más que nada, pues yo te lo he dicho. Y queremos volver a empezar con los programas de hípica. A ver si hablamos, ¿eh? Porque resulta que si pones hípica radio televisión, y esto es publicidad nuestra, pues salimos los primeros, así que habrá que hacer algo, porque llevamos más de un año parados con esto de la pandemia. Vamos a continuar antes de que este salga corriendo o se come el césped, pero primero véanme los consejos, hay uno de ellos. Además se ha quedado muy bonito, nos ha quedado muy bien, ¿no? Y además rara vez lo hago, pero le he puesto la voz mía, más que nada pues me lo pidió ella. Y una serie de consejos más que son muy importantes para que podamos comer, y yo se los agradecería. Y volvemos ahora mismo en otra ubicación de La Jara. Chao. Club de Campo y Golf La Luna de Doñana. Teletrabajo y golf en plena naturaleza, en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, España. 7 kilómetros de playa y un patrimonio histórico, cultural y gastronómico único en toda Andalucía. Perfectamente comunicado con toda la península y con todo el mundo a través de aeropuerto, trenes y autopistas. El campo dispone de 18 hoyos divididos en 9 hoyos con un estilo definido como links, con bunkers profundos y pequeños y greens de unas dimensiones mayores de lo normal,
y unos segundos nueve hoyos de un estilo que se puede definir como más americano, en los cuales los obstáculos y la influencia del agua es muy remarcable, pues afecta a siete de esos nueve hoyos. Los apartamentos, con todos los servicios, están dirigidos al teletrabajo y turismo de largas estancias, 3, 6, 9 y 12 meses. Para más información, teléfono y WhatsApp, más 34-722-11-3950. Y la web, www.lalunadedoñana.com. Sí, con ñ. Mail, info@golfandalucía.es. Complejo Rural La Jara, un destino para los amantes del turismo rural y activo, senderismo, ciclismo y rutas a caballo. Hotel con diversas opciones de alojamiento para acomodar todo tipo de necesidades. Rodeado de zonas verdes, con patios interiores repletos de flores, exquisito restaurante, piscina, parque infantil, barbacoa, aparcamiento gratuito. Cuidamos cada detalle de tu experiencia. Escápate al Complejo Rural La Jara y disfruta de una gran variedad de actividades en plena naturaleza. Teléfono 680 27 01 23. Camino de la Barquera, kilómetro 3, Hinojosa del Duque, comarca de Los Pedroches, Córdoba. Complejo Rural La Jara.es. Centro Termal Los Pedroches. Descubre un lugar único para el bienestar y el descanso. Ubicado en Alcaracejos, comarca de Los Pedroches, Córdoba, combina las técnicas más avanzadas del termalismo y estética con las peculiaridades arquitectónicas de un antiguo silo de 3.400 metros cuadrados. Primera instalación de este tipo en España. Baños árabes de diferentes temperaturas, baño turco, sauna, tratamientos de salud y bienestar. Es hora de hacer un paréntesis. Te esperamos. Centro Termal Los Pedroches, calle Pozo Blanco 37, Alcaracejos, Córdoba. Teléfono 609-403-017. centrotermalpedroches.com. Club de Golf Pozo Blanco, primer campo de golf municipal de España. Situado en una dehesa, la más grande de Europa, donde no existe el tiempo. En Pozo Blanco, Córdoba, comarca de Los Pedroches. Su recorrido de par 72, con amplias calles y greens, factor clave para obtener un gran resultado, está concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugadores que siempre están deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt y una atractiva restauración. Te esperamos. www.golfpozoblanco.com. Pozo Blanco, Córdoba, España. Restaurante Restobar, teléfono 957-946979, calle Villanueva de Córdoba, 93, Pozo Blanco, Córdoba. Les presento en dos minutos los programas que empezaremos a grabar y emitir en agosto, tomando el aperitivo desde Madrid, copresentado por Kei Echavarría. Un programa mensual, doble, edición quincenal, con personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa. Un resumen de todos estos personajes puede verlos en este vídeo. Cada programa quincenal dura aproximadamente 60 minutos. Los famosos cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas, realizando así un programa, ante todo, divertido, muy divertido. Nosotros, Puma 3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Más de 700 programas emitidos en algo más de 4 años, desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes, 11 millones de personas al año. Una radio online, 3 canales de YouTube, 200 web propias para oírnos y vernos, 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast, 280.000 televidentes mes en YouTube, 180.000 seguidores en redes sociales,
dos o tres programas semanales. Casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España. Primeras posiciones en buscadores de 35 países. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias y un saludo. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación. Y además, un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que le vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Le estamos esperando. Llámenos al 722-113-950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando y gracias. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-38-3553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Ah, espera una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Gold Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo sí, oyes, claro, y lo escuchas. Claro. Pero no es nada forzado, ¿eh? No me mandes ya, Golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Y ves Coaching Golf Radio y Televisión. A ver, ¿dónde estamos, Rocío? Bueno, pues esta es nuestra pista de doma. Tiene medidas reglamentarias para poder hacer concursos también en ella y también pues para que nos sirva a nosotros para trabajar sobre la realidad que luego tendremos fuera. Pues bueno, no es lo mismo entrar en una pista más grande y luego cuando llegas a un concurso encontrarte con una pista más pequeña o al contrario, trabajar sobre una pista pequeña y que no tengas bien cogida la referencia sobre la realidad de las dimensiones de una pista. Imprescindible para la doma, claro. Sí. Pero además de doma, ¿hacéis...? Hacemos salto también. Uh-huh. Hacemos doma clásica y salto. ¿Y tú compites constantemente? Porque para que pudiéramos quedar para hacer el programa ha habido que buscarte un hueco en una agenda que yo creo que tenía un día libre en este mes. Bueno, la verdad que ahora mismo tenemos muchos concursos con los alumnos y eso nos está haciendo pues que nosotras estemos un poquito más paradas. También es verdad que, como cualquier deportista, los caballos son atletas y deportistas y bueno, a lo largo de su carrera, de su entrenamiento y de su carrera deportiva, pueden sufrir lesiones y entonces pues nos dio la casualidad que uno de nuestros caballos se lesionó, posterior a eso tuvimos el coronavirus y la verdad que tanto mi hermana como yo llevamos
un año prácticamente parada en la competición. Volvemos a empezar ahora, justo después de verano. Y bueno, lo que sí que no hemos parado, como bien has dicho tú, por eso hemos tenido un calendario tan apretado de concursos con los niños. Nosotros, además de caballo, trabajamos con ponis y hacemos igual, con los ponis hacemos tanto doma clásica como salto. Así que, pues bueno, lo bueno ha sido que aunque nosotras hemos tenido que parar un poquito por lo que te comentaba, no hemos dejado de estar en el circuito porque hemos estado con nuestros alumnos. Vente para acá conmigo, ¿no? Claro. Ya sea en caballo o sin él. Está un poco alto, ¿verdad? Pero estás acostumbrada. ¿Habéis tenido... ¿Qué tal os ha ido con el coronavirus? Porque eso ha sido... En este tema de la hípica ha sido clave el parón, ¿no? Que se ha producido. Sí, la verdad que hubo una temporada que sí que estuvo muy parada de la competición también. Tuvimos brotes de enfermedad de caballos, un poco salimos del coronavirus y nos llegó el tema este del brote que tuvimos y estuvo la cosa complicada en la competición, pero no crees que tardó tanto en reactivarse, al final esto es un negocio, tenía que andar como todo y no creas que pronto se puso todo el mundo las pilas, todas las federaciones, se organizó todo muy bien. Concursos a puerta cerrada, controlando el público, todo el acceso que hubiese de gente, solamente entraban jinetes, mozos, o sea, muy poquito, y eso de cara hacia afuera. En el tema de la venta de caballos tampoco creas que se paralizó mucho la cosa, lo que sí que nosotros internamente como escuela sí que tuvimos que parar hasta que ya la cosa, pues bueno, nos dieron las pautas, pero de otra forma igual te digo, al ser deporte, yo creo que rápidamente había que buscar la manera. Gracias a Dios se puede trabajar al aire libre, se puede trabajar de manera individual. Nosotros tenemos dos pistas exteriores. Esta pista, la que estamos, que ya os he comentado, que tiene las dimensiones de una pista de doma, y luego tenemos justo ahí arriba una pista que es mucho más grande para hacer salto. Entonces, pues nos permitió que en el momento que las federaciones dieron el ok, pues empezamos a trabajar. Yo, a mí me sabe muy mal decirlo, gracias a Dios, mi familia, el coronavirus, pues... Vamos, tocó madera de momento, ya casi todo el mundo está vacunado. Entonces, pues sí que es cierto que a nosotros no nos ha atacado personalmente a ningún miembro y me sabe mal decir en el sentido de que en el momento que nos pararon y tal, yo decía, es que son unas vacaciones forzadas que no las tienes, porque realmente esto de los caballos es todos los días. Y claro, esto no son los caballos, aquí hay que llevar muchas más cosas. Claro, claro. Entonces, pues bueno... Te encontrabas en una situación en la que no tienes clientes, no tienes clases, no fue mucho tiempo. Pero puedes montar, porque estás en tu casa, al final vives aquí. Y entonces tu día a día es como, me tengo que levantar a las 6 de la mañana para ahora con el calor, pueda aprovechar el fresquito, monto en el momento que hace calor, me voy a la oficina y sigo trabajando en el resto de cosas. Y de repente te encuentras que... El resto de cosas no están y tienes más tiempo para ti y para montar. Que hay una parte que sí que tiene que estar, ¿no? Esa parte de... bueno, de administración, que sigue estando, pero a otro nivel. Y al final, pues lo que te encuentras es que tienes un montón de horas en el día en los que puedes montar. Tu teléfono suena, pues, muchísimo menos. Y la verdad que, por eso te digo, me sabe mal decirlo, porque con lo mal que se ha pasado y tal, pues no me gusta hablar en esos términos de esto, con la gravedad que hemos tenido de toda esta situación y que todavía tenemos, porque sí, esto vamos, sigue, vamos, ¿no? Vamos mal. Pero bueno, yo sí que es cierto que dentro de que bueno, de un poco de decirlo de esta manera, también tengo que reconocer que para mí fue eso. Fue, pues eso, un tiempo que gracias a Dios, como no nos afectó de esa manera, sí económicamente, por supuesto. Sí, claro. Eso pero personalmente, yo en verano, cuando todo el mundo tiene su momento de vacaciones, se va con su familia, se van a la playa, se van de viaje, tal, eso en mí no existe. En ningún momento, porque cuando todo el mundo tiene vacaciones es cuando más trabajo tenemos, y gracias a Dios. Y a su vez, pues realmente es que ya se ha convertido en que todos los meses del año lo tenemos, porque antes a lo mejor estaba más focalizado. Sí que es verdad que llegaba, pues eso, la época, en el momento que los niños tenían el cole, pues ven a los campamentos, la gente venía, se alojaba, pero es que ahora ya nos hemos convertido que eso lo tenemos todos los meses. Porque bienvenido es, ¿no? Exacto. No, no.
Y vamos, y ojalá se quede así y se duplique o triplique y bueno, nosotros vamos. Adaptaros, os vais a adaptar rápido a lo que venga. Exacto. Así que nos bueno. Enseñas otra parte y lo grabamos un poquito de lo que queda de complejo, que tenemos imágenes, pues ya saben que hemos estado aquí. Y nos tomamos una cerveza en el restaurante después. Perfecto. Yo no sé si les he dicho que me vean los consejos. Les he comentado que me vean los consejos. A mí me parece muy adecuado que me vean los consejos. Por favor, véanme en los consejos y contrátennos si quieren. Volvemos ahora mismo, no se vayan. Les presento en 2 minutos los programas que empezaremos a grabar y emitir en junio. Tomando el aperitivo desde Sevilla, copresentado por Antonio Ortega. Un programa mensual, doble, de emisión quincenal, con personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa. Un resumen de todos estos personajes puede verlos en este vídeo. Cada programa quincenal dura aproximadamente 60 minutos. Los famosos cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas, realizando así un programa, ante todo, divertido, muy divertido. Nosotros, Puma 3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Más de 700 programas emitidos en algo más de 4 años, desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes, 11 millones de personas al año. Una radio online, 3 canales de YouTube, 200 web propias para oírnos y vernos, 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast, 280.000 televidentes mes en YouTube, 180.000 seguidores en redes sociales, 2 o 3 programas semanales, casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España, primeras posiciones en buscadores de 35 países. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias y un saludo. Mantilla. Tu inmobiliaria se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@antilla.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Bar-restaurante Campo de Golf. En el Campo de Golf de Pozo Blanco, Córdoba, comarca de Los Pedroches, podrás disfrutar de su inigualable Hoyo 19. Excelente servicio, magnífica cocina de la zona. Situado en una dehesa, la más grande de Europa, donde no existe el tiempo. Con la mejor terraza de todos Los Pedroches, te esperamos. Bar-restaurante Campo de Golf. Teléfono 957-392676. También 648-710416. Carretera La Canaleja, kilómetro 3, Pozo Blanco, Córdoba. Si ustedes quieren las mejores redes sociales, las mejores, con diferencia. Si ustedes quieren una página web, mi negocio web se lo va a dar. No lo olviden, mi negocio web. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo 1 al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15,
Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Chao, chao. Ah, oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Hombre, claro. ¿Todos los días, a menudo? Hombre, todos los días no, tampoco te pases. De vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. Si no quiere que le persiga, que corra detrás de usted, suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf, y a Épica Española. Les presento, en dos minutos, los programas que empezaremos a grabar y emitir en abril. Descanso, disfrute y golf desde Atalaya Golf. Un programa mensual, doble, de emisión quincenal, con personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa. Los famosos pasarán 3 días y 2 noches en la zona, generalmente fin de semana. Juegan al golf, cocinan, charlan y cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas, realizando así un programa, ante todo, divertido, muy divertido. Fomentando así el campo de golf de Atalaya, la zona y, claro está, los patrocinadores. Nosotros, Puma 3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Más de 700 programas emitidos en algo más de 4 años, desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes, 11 millones de personas al año. Una radio online, 3 canales de YouTube, 200 webs propias para oírnos y vernos, 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast, 280.000 televidentes mes en YouTube, 180.000 seguidores en redes sociales, 2 o 3 programas semanales, casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España, primeras posiciones en buscadores de 35 países. Sería un verdadero honor contar con su patrocinio. Junto con este vídeo les envío un escrito con todos los detalles de nuestra colaboración que estoy seguro les va a interesar. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias y un saludo. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Bueno, aquí estamos tomando el aperitivo, ¿no? Tu padre, que también es parte activa de todo esto, ha sido el encargado de colocarnos el aperitivo. Sí, parte activa y fundamental en todo el tinglado. Sí, es un tío, es un tío encantador, eso aparte. Estamos tomando el aperitivo solo y exclusivamente porque yo estaba muerto de sed y tenía hambre. Pero además de esto, es que el programa se llama Tomando el Aperitivo. Tenéis una muy buena cocina, tenéis unas estupendas pistas, tenéis una estupenda casa rural. Tenéis senderismo, tenéis... En la página web figura que hay jacuzzi, pero no lo hay. Ahí tenemos un error que vamos a cambiarlo. Lo tenemos, pero ahora mismo lo tenemos quitado. Vale. Porque, bueno, con todas las nuevas medidas de... Exacto. Lo tenemos quitado ahora mismo, pero sí lo tenemos. Y lo pondremos. Cuando llegue su momento, cuando se pueda, volvemos a ello. Exacto. ¿Pero tienes algo más previsto por delante? ¿Piensas en hacer alguna cosa nueva? ¿Has creado esta zona de eventos, de campamentos? Sí, la verdad que... Pero tú eres inquieta. No creo que paremos. Ahora mismo lo que tenemos así a más corto plazo, queremos formar una entrada mucho más espectacular que la que tenemos ahora, sobre todo también pensada para el acceso de transportes, pues tipo autobuses y tal, porque claro, estamos recibiendo cada vez más grupos que vienen a pasar un día o 2 días, entonces, pues claro, tiene que ser un acceso cómodo. Así que se va a habilitar una nueva zona de entrada. La verdad que muy fácil y accesible para todo eso, que también pensado para camiones grandes de caballos, o sea, todo lo que ya viene siendo una infraestructura. ¿No? Exacto. Y bueno, eso es lo que tenemos así un poquito más a corto plazo. Pero bueno, nosotros ahora mismo creo que tenemos muchísimo aquí en lo que seguir trabajando y sobre lo que tenemos seguir mejorando, porque al final el vivir aquí y trabajar en lo que te gusta es un absoluto lujo, ¿no? Pero
pero el campo tiene muchísimo trabajo porque para tener esto limpio, bien pintado, todos esos detalles, estamos hablando que... Todos los días está pendiente. ¿No? Es un no parar. Entonces, por eso pienso que tenemos mucho en lo que seguir trabajando y mejorando sobre lo que tenemos y ampliando pues todas las posibilidades que le damos al cliente, pero bueno, no quiere decir que en el día de mañana pues sigamos creciendo. De momento nos vamos a quedar, pues eso, lo que tenemos para hacer ahora es eso, porque sí que lo necesitamos, pero bueno, de seguir creciendo ahora mismo, no mucho más, para ampliar no mucho más de lo que tenemos, sí de actividades, pero no de construcción. Para ya el día de mañana sí que ampliaremos todo el alojamiento, tenemos preparado para hacer una segunda planta, pero bueno, hemos salido de una racha muy complicada y gracias a Dios ahora mismo tenemos un calendario de eventos súper amplio, ha sido muy bien acogido, tanto todo lo que llevamos como todo lo que nos queda, porque bueno, ahora mismo tenemos, en julio tenemos campamentos y también tenemos varios eventos y agosto está lleno. Así que dentro de que te da esa ilusión de seguir trabajando porque ves que la gente pues se mueve con la misma ilusión que nosotros, pero pensamos que tenemos que ir despacio y ver viendo que se vaya recuperando un poco toda la economía porque está muy tocada, ¿no? Meterse a invertir ahora mismo, bueno, nosotros lo estamos haciendo, pero esa es otra historia. Mm. Hay que ser un valiente y quizá no es el momento, pero bueno, hablan de que van a ser los locos años 20 otra vez y que vamos a ir hacia un futuro magnífico y maravilloso, si Dios quiere, ¿no? Hombre, nosotros tenemos a nuestro favor que, gracias a Dios, tenemos tantos espacios al aire libre que yo creo que eso, para ahora mismo y para lo que va a venir, creo que es fundamental. Todos hemos cogido miedo a ese momento cerrado, a ese momento tal, y queremos estar al aire libre y queremos, pues eso, disfrutar también de la naturaleza. Entonces yo creo que eso a nosotros nos va a venir muy bien, lo estamos viendo, nosotros todo lo que estamos haciendo, todo está siendo en exterior. Sí que es cierto que ahora mismo el tiempo acompaña, pero nosotros también dentro del exterior tenemos zonas que están cubiertas aunque estén al aire libre. Por lo tanto, cuando ya llegue el tiempo, pues bueno, no estamos hablando de ese tipo de frío y de lluvia, pero sí, cuando llegue el tiempo más fresquito, podremos seguir trabajando fuera. Entonces, pues bueno, yo creo que un poco la idea es esa, ¿no? De ahora mismo... Pero tenéis un picadero cubierto, con lo cual se puede seguir también. Claro, en invierno. Nosotros, exacto. Es fundamental porque además aquí cuando llegue el invierno y llega el frío, empiezas a trabajar dentro porque aunque no te llueva, tenemos temperaturas muy bajas y también trabajas con niños, que los niños, pues, claro, para ellos estar dentro está mucho más a gusto. Así que el picadero cubierto para nosotros es fundamental. Es fundamental. Y ahora mismo se usa muy poco, porque todo lo que, aparte de porque lo necesitamos, hace unas temperaturas de momento muy agradables, y si no, pues buscamos esas horas del día en las que se puede estar también fuera, y ya llegará el momento de volver a entrar dentro y volver a trabajar bajo techado, pero bueno, también eso nos hace que no tengamos que parar cuando viene ese tiempo más complicado, pues podemos seguir trabajando dentro con comodidad. Estamos grabando, que como esto va a salir más tarde, el 30 de junio, al sol, porque aunque está cubierto estamos al sol, y perfectamente estamos aguantando sin ningún problema y estamos bien. La verdad que ahora mismo tenemos buen, de momento, está bien, tiene que apretar. Aquí yo creo que es un clima un poco extremo. Cuando llegue el calor de verdad, hay una serie de horas que no se puede estar en la calle, igual cuando llega el frío. Pero bueno, ahora mismo es una época muy buena que te permite estar prácticamente todo el día afuera y bien. Aquí es verdad que puedes jugar, hay mucha zona de arboleda, que eso te aclimata mucho la zona. Cuando se riega te baja mucho la temperatura. Luego el tema de todo el alojamiento nuestro está con aire acondicionado, entonces pues bueno, eso pues igual te permite que esas horas de máximo calor puedas estar muy confortable. Y luego pues también está la piscina, o sea que... Con agua salada además, ¿no? Con agua salada, sí. No, un acierto, lo del agua salada. Sí. Así que bueno, yo creo que es un sitio chulo para disfrutar de muchas maneras. O sea, tiene ese ámbito deportivo de gente que viene pues exclusivamente a la zona, pues más bien eso, de actividad ecuestre y tal,
Pero luego también es un sitio de familiar, con amigos, o sea, yo creo que te da un montón de juego para todo lo que quieras, porque al final nosotros también nos adaptamos un montón a la necesidad de los clientes. Tenemos un abanico grande de posibilidades que nosotros le presentamos, pero siempre se lo decimos que nosotros nos adaptamos a ellos, o sea, te damos muchas posibilidades, muchas ideas, porque al haber trabajado sobre ello, pues bueno, sabemos sobre lo que suele encajar bien, pero estamos abiertos a lo que el cliente necesite. Entonces, para el tema de los eventos, eso es un punto a nuestro favor, porque claro, le damos un montón de opciones. Y al final cada uno pues tiene una idea en su cabeza y lo ideal es que tú en el sitio donde te guste lo puedas llevar a cabo. Entonces aquí pues te encuentras de gente que lo deja absolutamente en tus manos porque por circunstancias no tienen tiempo para desarrollarlo. Y luego pues gente que sí que le gusta hacerlo más suyo y bueno pues... Personaliza como sea el tema. Exacto. Y nosotros pues encantados de hacerlo así. Lástima que se terminó, vamos a brindar, que se nos ha olvidado, es verdad. Menos mal que mi mujer hace gestos permanentes, oye, por el complejo rural lajara.es, ¿no? Exacto. Y volvemos, ¿no? Volvemos en otro programa, con los famosos vamos a seguir viviendo aquí, porque nos encontramos muy a gusto. Pero a ver si engaño a esta... Bueno, quiero decir, convenzo de la importancia de nuestro canal de Hípica para hacer alguna cosa con vosotros ahí también, ¿te parece? Genial. Pues lo he dicho, viendo por ello. Está en vuestra casa y muchísimas gracias. A ti siempre. Hasta el programa que viene. Gracias por haber estado ahí. Y a esta señora la van a aguantar muy poco porque es un encanto y no hace falta aguantarla y va a venir cuando quiera. Pero a mí me van a tener que aguantar en breve, 3 o 4 días. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Oye, Rocío, cuéntame dónde estamos. No me cuentes nada, toma falsa. Porque si vas a decir la pista de Doma, se te desboca el caballo. Se ha tropezado. Escuchas y ves Radio Golf, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Producida por Puma 3, más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, los deportes. Más de 800 programas en 5 años de emisión. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud. Te vas a divertir. Les presento en 2 minutos los programas que empezaremos a grabar y emitir en abril. Descanso, disfrute y golf desde Los Pedroches. Un programa mensual, doble, de emisión quincenal, con personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa. Un resumen de todos estos personajes puede verlos en este vídeo. Cada programa quincenal dura aproximadamente 60 minutos. Los famosos pasarán 3 días y 2 noches en la zona, generalmente entre semana. Juegan al golf, cocinan, charlan y cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas, realizando así un programa, ante todo, divertido, muy divertido. Fomentando así el campo de golf de Pozo Blanco, la comarca de Los Pedroches y, claro está, los patrocinadores. Nosotros, Puma 3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Más de 700 programas emitidos en algo más de 4 años, desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes, 11 millones de personas al año. Una radio online
3 canales de YouTube, 200 web propias para oírnos y vernos, 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast, 280.000 televidentes mes en YouTube, 180.000 seguidores en redes sociales, 2 o 3 programas semanales, casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España. Primeras posiciones en buscadores de 35 países. Sería un verdadero honor contar con su patrocinio. Junto con este vídeo les envío un escrito con todos los detalles de nuestra colaboración que estoy seguro les va a interesar. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias y un saludo. Yo también escucho Coaching Golf, radio y televisión. Pues yo también escucho... ¿Cómo se dice? Coaching Golf. Coaching Golf, radio y televisión. Es que no lo sé decir también. Para mí es Coaching Golf and Television. Muy bueno. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Escucha, si ves, Televisión Golf. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Producida por Puma 3. Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, los deportes. Más de 800 programas en 5 años de emisión. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud. Te vas a divertir. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Escucha, si ves, Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Producida por Puma 3. Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, los deportes. Más de 800 programas en 5 años de emisión. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud. Te vas a divertir. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados.
Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Escucha, si ves, Radio Televisión Golf, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Producida por Puma 3, más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, los deportes. Más de 800 programas en 5 años de emisión. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas: Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud. Te vas Escuchas a divertir. Y ves Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir.